Soy Lizeth Larraguibel y acompáñame en punto de las 9 horas en el noticiero matutino a través de la plataforma www.idmedia.mx. En Facebook, @oficialidmedia.mx. Lizeth Larraguibel. Una hora con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame en punto de las 9 horas y sé parte de esta historia. Un día a la vez. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por idmedia.mx. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.idmedia.mx. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Y ya estamos listos para Entre Amigos, una emisión más, y vamos a tener el día de hoy esto. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juan Anaya. ¡Estamos en casa! Síganos por idmedia.mx. Me imagino que es miércoles. Digo, en la mañana yo desperté y todo, vi la fecha. Es miércoles. Ahora sí, como que a qué escuela inscribirlos. Platícanos acerca de esto. Rapidísimo. ¿Qué prefieres? ¿Pizza o hamburguesa? ¡Oye! ¿Tú qué preferirías? No la dije, pero yo prefiero los tacos. Ah. Ustedes, yo sé que también. Yo sé que también los tacos, porque a todos nos encantan. Okay. Es el favorito de todos. Estamos en casa. Síganos por idmedia.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juan Anaya. Esta semana en casa nos acompañará Daniel Bernal, instructor personal. Mirna Go, tarotista. Y Pepe Romero, consultor de imagen. Estamos en casa. Síganos por idmedia.mx. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Gisela Ponce. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por seguirnos a través de idmedia.mx. Juan, hola, Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por estarnos sintonizando desde ID Media. Es un placer para mí estar con ustedes porque es la primera transmisión de En Casa. ¡Ey! ¡Ya por fin! ¡Estamos de fiesta! Gracias, productor, gracias a nuestros invitados y a todos ustedes que nos están viendo en casita, en la oficina, con esta tarde lluviosa. La verdad es que está terriblemente lluvioso el día. ¿Qué tal el frío acá afuera? ¿Te agarró la lluvia? ¿El tráfico? ¿Sabes? Bueno, ahorita que estás hablando de eso, el tráfico está terrible, de verdad. A mí sí me agarró muy fuerte el tráfico. A eso le sumas la lluvia y todo. No sé a ti cómo te fue de camino hacia donde, de donde venías para acá. Te he de decir que sí está un poco fea la ciudad. Está caótica. Ya se ve de noche y apenas son menos de las 6 de la tarde. Empezamos un poquito tarde y discúlpenos, pero esto del clima y del tráfico nos tiene un poco atareados, pero pues nada más. Pero aparte la gente que nos sigue nos va a disculpar porque hoy es la primera emisión, entonces no por eso nos va a dejar de seguir. Al contrario, repito, nos puede seguir a través de idmedia.mx. Ok, también por Facebook, es más sencillo. Así es. Por más sencillo porque vas desde el coche. En Twitter también. Nos pueden mandar sus comentarios, todo lo que ustedes quieran. Por favor, síganos ahí, nosotros los vamos a leer todos. Si es posible, vamos a sacarlos todos. Si no, de todos modos los leemos, pero no los sacamos, ¿verdad? Ok, y cabe mencionar que esta transmisión es completamente en vivo. Sí. Tenemos aquí a nuestros invitados, la verdad es que esto está padrísimo. Gracias, de nueva cuenta, reitero, por confiar en nosotros, estarnos viendo, y vamos a tener muchas cosas padrísimas, no solo hoy, sino todos los martes a partir de las 5 de la tarde por ID Media. Su servidor Juan Anaya y mi gran Gisela amiga Ponce. Gis Ponce. Oye, Juan, vamos a platicarles a todos nuestros amigos que nos siguen cuáles van a ser los invitados de hoy, el programazo que vamos a tener. ¿Quiénes van a ser algunos de nuestros invitados?
Mira, pues por ahí ya me comentaron, ya vi allá atrás, para que sí, las chicas den un taco de ojo, una persona que está fortachona y va a hablar mucho de gimnasio, va a hablar de gimnasio, él es Dani. Así es, nos va a estar hablando acerca de algunas rutinas para hacer pierna, un poco de glúteo, entonces no se vayan. A mí no vayan. Me hace falta el glúteo, ¿eh? Ok, bueno. Yo no, ustedes sí, yo no. Pero no, no se despeguen, no nos dejen de seguir, también nos va a acompañar todo lo relacionado a la moda, con este Pepe. Con Pepe Romero, Pepe. Un gran amigo que también conocen ustedes. Así es. Va a hablar de tips padrísimos. De para moda, belleza. Para que no la riegues cuando vas al antro o cuando sales a la calle, para que sepas cómo vestirte, tanto mujeres como hombres, tenemos que estar bien a la moda y vernos presentable para vernos guapos y tener una cita bonita. Oye, yo te quiero preguntar, ¿tú crees en todo eso del tarot, de cosas así? Te lo voy a decir más adelante, te lo digo porque va a estar con nosotros también una tarotista. Entonces, para todos los amigos que nos siguen, si tienen alguna pregunta, solamente les vamos a pedir de favor que sean preguntas concretas en donde la respuesta sea sí o no, para que nuestra invitada, la tarotista del día de hoy, pueda responderles algunas de ellas. ¿Estás de acuerdo? Ok, qué bueno que lo comentas porque por ahí algunos tienen algunas cosas que comentarlo. Y pues ya les dijimos un pequeño adelanto de todo lo que va a haber el día de hoy. Así es que no se vayan, no se despeguen, sigan la transmisión y compártanlo en sus redes sociales porque también va a haber sorpresas para toda la gente que nos siga. Más adelante vamos a regalar algunas cosas padrísimas. No les voy a adelantar, así es que síganos, sigan compartiendo. Sí, espérenos y síganos a través de idmedia.mx. Tenemos mucho más sorpresas, regalos para ustedes a través de esta emisión. No se vayan, regresamos. Estás... ¿De acuerdo? ¡Estamos en casa! ¡Bienvenidos! Esta semana en casa nos acompañará Daniel Bernal, instructor personal. Comentábamos antes de irnos a corte, pues tenemos aquí a una persona especialista en rutinas, en ejercicios y todo lo mejor para cuidar nuestra figura. Él es Dani Bernal, que me da un placer estar aquí, bueno, que estés con nosotros, Dani, estar aquí contigo y pues bienvenido. Muchas gracias, Phil, muchas gracias. Gracias por la gracias invitación. Gracias a ti, Dani. Y ahora, esta tarde, para iniciar el programa, para iniciar todo este proyecto que doy las gracias por la invitación. Haremos una rutina para hacerla en casa. Ejercicios para que para trabajar los glúteos, darle firmeza a las piernas, un poquito a las pompis. Perdón, Dani, pero según Juan no le hace falta. O sea, no me vean en casa. Qué bueno que salimos de acá para allá, porque pues nada más yo puedo sonreír, pero los glúteos no me meto en ese tema. Va a ser algo muy sencillo, muy práctico, algo que nos va a dar resultados siempre que lo hagamos de manera constante. Y en muy poco tiempo veremos los cambios, sobre todo en piernas y glúteos, que ahora nos enfocamos en... Dani, antes de que nos digas esta rutina, ¿más o menos en cuánto tiempo puedes ver resultados? ¡Ay, sí! ¡Resultados! ¿Qué para empezar a hacerla. Mira, esta rutina, al ser hecha en casa, al no usar aparatos, nos lleva un poquito más de tiempo. Básicamente, vamos a ganar firmeza, forma, el tamaño nos los dan las cargas, los pesos, y esto en el gimnasio nada más. Pero yo calculo que en un mes empezamos a ver gran diferencia en la forma y en la firmeza de las piernas. Entonces hay que hacerla tres veces por semana y poderla modificar cada semana en cuanto a aumentar un poquito de ejercicios, de repeticiones, intensidad del entrenamiento, menos tiempo de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con el paso de los días les daré más tips. Cualquier pregunta también nos pueden escribir al programa y con gusto les resolveremos todas las dudas. Dani, nos tienes sorpresas. Bueno, ahorita vamos a hacer la rutina y nos tienes regalos. Claro, por supuesto. Vamos a empezar, Dani. Por supuesto, dinos. Claro que sí. El primer ejercicio, el más básico, las famosas sentadillas. ¿Qué voy a hacer? Voy a separar las piernas un poco más que lo ancho de las caderas. Voy a llevar mi cadera hacia atrás, flexionando bajo y regreso. Siempre apoyando bien los talones, las puntas de los pies,
la vista al frente, aproximadamente 2 metros, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a contar 20 repeticiones. Al terminar las 20 repeticiones, descansaremos aproximadamente 1 minuto. ¿Un minuto para qué? Para recuperarnos. Lo vamos a repetir ¿cuántas veces? Al ser nuestra primera semana de trabajo, lo vamos a repetir 3 series. O 3 veces en este caso. Ajá. Hacemos 20 repeticiones, 1 minuto de descanso, se repite una segunda serie, se descansa y se repite nuevamente esta serie. Segundo ejercicio, los desplantes. Desplantes dando paso hacia atrás y los hacemos alternos. ¿Cómo lo voy a hacer? La espalda recta, paso largo hacia atrás, flexiono piernas y regreso. Al dar el paso hacia atrás, apoyo la punta del pie, bajo mi rodilla y regreso. Nuevamente, con la misma técnica de las sentadillas, apoyando talón, punta, regreso. 2, 3. El movimiento de los brazos nos puede ayudar a equilibrar el trabajo. Vamos a contar 24 repeticiones. Un número par porque son 12 de una pierna, 12 de la otra pierna. ¿Qué vamos a ganar con este ejercicio? Mucha firmeza en los músculos. Cansancio, pensé que... ¡Cansancio también! Sobre todo. Otro ejercicio básico es apoyados de una silla, piernas firmes. Vamos a patear hacia atrás sin darle movimiento a la espalda. Extendemos la pierna. Y en este caso, como es un ejercicio muy sencillo, vamos a contar 25 repeticiones. Movimientos suaves, lentos. Producción. Mira, producción ya nos trajo. Gracias, George. En producción tenemos, bueno, la asistencia. Observamos, nos apoyamos. De esta forma le voy a dar estabilidad a mi cuerpo, voy a evitar moverme y aseguro el trabajo en los glúteos. Me apoyo, punta y pateo. 1, 2, 3, la vista siempre al piso para darle un mayor trabajo al glúteo. Contamos 20 de una pierna, cambiamos a la otra, contamos nuevamente 20 repeticiones, descansamos 1 minuto y lo repetimos. Cada ejercicio vamos a hacer 3 series, que es el trabajo de inicio. Conforme pasen las semanas, los días, podremos hacer modificaciones. ¿En cuanto a qué? En cuanto al número de series. Esta semana podemos iniciarla con 3 series. La siguiente semana podemos aumentar repeticiones. ¿A qué me refiero? Hoy hicimos sentadillas. ¿Cuántas contamos? 20. La siguiente semana podemos aumentar a 30 repeticiones, 3 series. En el caso de los desplantes, hicimos 24 repeticiones. La siguiente semana podemos estar contando 30 repeticiones. En el caso de las patadas, hoy iniciamos con 20, la siguiente semana con 25. Para la siguiente semana podemos modificar ya no tanto el número de repeticiones, sino el número de series. Okay. Aumentaríamos a 4. Okay. Súper fácil, ganas cansancio, ganas pierna, ganas pompi. Ganas todo súper fácil, claro, ¿no? Y si lo complementamos además con un poco de alimentación, cuidamos la dieta, que es lo más importante, los resultados se van a dar, pero mucho más rápido. Híjole. ¿No vas a obtener resultados tú? Yo hablaba de los tacos hace rato. Evitaremos los taquitos en estos días. Es que queremos ver los resultados muy rápido. Dani, cuéntanos rapidísimo en dónde te pueden localizar todas las personas que nos están viendo, tus redes sociales, algún teléfono y ¿tienes regalitos? Claro que sí. Mis redes sociales, el Facebook, Daniele Pum, es el Facebook, mi teléfono. 7225-53-59-63. ¿En qué gimnasio estoy trabajando? ¿En qué gimnasio los podemos recibir? En el gimnasio físico, en la avenida Comonfort, número 467, cerca de Parque de la Providencia. Okay. Los regalos para todas las personas que se comuniquen al programa, no se escriban, les estaremos regalando 3 días de visita al gimnasio. ¡Hey! 3 días. ¿Para qué? Para que conozca todos los servicios. Trabajo de abdomen, trabajo de piernas, trabajo de brazos, algo muy efectivo. Por allá dice producción que va a ir. Ajá. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando realmente? Allí en casita ya veo que hay comentarios de que tienen ganas de ir porque quieren el cuerpazo fitness que han deseado. Así como yo un día me lo puse y veanme,
Sigo sin ir al gimnasio. Sigo en ¿Sabes qué es lo importante, Juan? Aquí menciona Dani una situación importante. Para que, bueno, son 3 días seguidos de visita. Muchas veces las personas al elegir un gimnasio, obviamente van, ven las instalaciones, sobre todo también los aparatos y todo ese tipo de cosas, a algunas personas los toman mucho en cuenta. Entonces, con estos 3 días de visita, ya no hay pretexto de decir, no voy al gimnasio, no quiero ese, al contrario. Yo ya lo conozco, tengo el gusto de ya conocer ese gimnasio, está muy bien. Entonces, okay, a todas las personas que nos están viendo y que nos escriban, escríbanos por favor aquí al Face de idmedia.mx y las cortesías van a ser suyas. Solamente, ¿cuántos, Dani? Tres cortesías. Tres días. Okay. 15 personas, vamos a darle. 15 personas. 15 personas. Vamos a darle ese regalo. Puros amigos fitness queremos el día. Sí, claro. Puros que cuerpazos sí, como el de Dani. Muy bien, Dani. Pues no sé, ¿ya algo más que quieras comentarnos? Pues solamente que nos visiten y que sigan el programa, es importante. Y cualquier duda que tengan, comuníquense por favor. ¿Para qué? Para resolverles. Dale seguimiento. Ok. Oye, Dani, tengo una pregunta muy importante. Hoy día está de moda que tengas, que seas el, ¿cómo le llaman? Instructor personal de cada persona. También puedes dar este servicio para gente que ya va al gimnasio, pero que algo más personalizado, más en casa, como el programa. Claro, mira, manejamos diferentes tipos de entrenamiento. En este caso, el entrenamiento personal ya va sobre objetivos específicos. ¿A qué me refiero? ¿Quieres bajar de peso? Te puedo apoyar. ¿Quieres aumentar tu volumen de masa muscular? También te puedo apoyar. ¿Cómo? Mediante la rutina, la alimentación y resolviendo todas las dudas que te nazcan durante tus etapas de entrenamiento. Además, con la experiencia que ya tengo, tengo 23 años en el gimnasio y en el ámbito deportivo. Si tú te quieres preparar para alguna carrera, un maratón, te puedo apoyar. Tengo conocimientos en atletismo, carreras de larga distancia, entonces podemos empezar a trabajar para hacer, no sé, iniciar carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, etcétera. Así también puedo hacerte un plan, por ejemplo, para una carrera que está ya muy de moda de Spartan Race o carreras con obstáculos, okay, o algún entrenamiento en específico que tú ya quieras, lo podemos adecuar a tu capacidad física, a tus hábitos sobre todo, que es muy, muy importante tomar en cuenta eso. Hábitos de alimentación, edad, peso, a eso iba todo. Yo, Dani. La verdad es que estas tres cosas van de la mano, tanto la alimentación, la disciplina como el ejercicio. Yo creo que son cosas que van de la mano porque de repente haces ejercicio, pero si sales y te comes unos taquitos, dices, no, ya no, ya no está sirviendo. Entonces es bien importante lo que tú comentas. Va de la mano estas tres cosas, ¿no? Claro, entonces un entrenamiento personalizado va encaminado de esa manera, hacerlo individual, no es grupal, es específico, de acuerdo a tus necesidades y a tus proyectos. Amigo, a ver, siendo honestos, ¿cuál es tu necesidad en el aspecto para ejercitarte? ¿Qué sería lo que tú dijeras? A ver, yo me voy a ejercitar con Dani, le voy a llamar y todo, para hacer crecer esto, o para disminuir esto. Sé honesto. Yo creo que la pancita chelera, que me encanta. Me encanta la cerveza, los alcoholitos, los tacos también, y un poco de glúteo. Yo he de confesar. No, que no te hacía falta. He de confesar, ya sincerándonos, ya que estamos en confianza, estamos en casa, que he intentado hacer varias rutinas, pero nada más no me funciona. Entonces me frustro, me acuesto, como y me pongo a ver una película con unas papitas porque digo, pues ya me voy a resignar. Pero yo te voy a decir por qué no funciona, porque es lo que yo comentaba con Dani. O sea, haces ejercicio, pero Juan sale y se come sus tacos, entonces ahí es donde rompe completamente la rutina. Sí, no, Dani, es que hay que tener mucha constancia para tener este cuerpo fitness. Está de plano, de verdad, es un buen instructor. Se los recomendamos muchísimo y síganlo en sus redes sociales. Por último que quieras reiterarnos tus redes. Pues nada más agradecer y las redes sociales, Daniele Pump, Dani Y, Daniele Pump. Dani, te agradecemos mucho el hecho de que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Juan, ¿algo más que tengas que agregar? Nada más que lo sigan, que visiten el gimnasio, sí, ya les dijeron. Y que nos escriban para las invitaciones. Sí, el gimnasio se llama Físico. Y por favor, escríbanos para las invitaciones. Son 15 pases para visitar el gimnasio Físico durante 3 días consecutivos, ¿no? Okay. Y síganos, por favor, a través de idmedia.mx. Regresamos, no se muevan, estamos en casa.
Esta semana en casa nos acompañará Mirna Go, tarotista. Como les comentamos antes del corte, que tenemos muchas cosas que platicarles, el día de hoy tenemos un especialista en tarot. He de confesarles que ya tuve el gusto de platicar con él allá afuera y ya por ahí me dijo algunas cosas. Y ya le diste permiso, ¿eh? Es que, yo le comentaba a Mirna que soy un tanto escéptico, pero a veces no hay que descartar ese tipo de cosas, y más con una persona que tiene tan buena vibra como ella, que nos va a estar comentando varias cosas. Mirna, sé bienvenida a esta En Casa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mirna. Muchas gracias, estoy bien emocionada. ¡Es nuestra primera transmisión! ¡Vamos a ver, señores! Todo está muy padre. Ajá. La verdad es la verdad, sí. Ay, sí, la verdad, sí. Platícanos, Mirna, ¿qué nos traes hoy? ¡Ay, bueno! ¡Ay, esto sí me gusta! Esto me da miedo. Me gusta, pero me asusta. Sí, debes de tener miedo, porque ya que diste permiso, puedo ver incluso tus vidas pasadas. Puedo contactar con tus seres de luz, con tus ángeles, arcángeles, todo lo que está ahí acompañándote. ¡Qué miedo! Pues no. ¡Qué miedo! ¿Pero qué nos tienes No, aquí se siente muy buena vibra. La verdad es que todo el equipo, todo el staff, muy bien, ustedes, les auguro que van a tener mucho éxito. Síganlos, de verdad, sí, van a tener muchísimas cosas muy padres cada semana. Ahorita vamos a estar trabajando con los arcanos mayores. Yo siempre les digo, son los chipocludos del tarot. Estos son los que te contestan todo. Si alguien de la audiencia quiere que le conteste alguna pregunta, adelante. Estamos aquí bien dispuestos a ver qué es lo que van a Que sean a específicas, preguntar. ¿No? Como sí, ya lo habíamos dicho al inicio, o sea, específicas las preguntas para que nos pueda, para que les pueda contestar sí, no, sí, no. Exactamente. A mí me encuentran como Tarot Toluca, yo soy Mirna Go, tengo algún tiempo ya dedicándome a esto. La verdad es que en Toluca me han acogido muy bien, hemos tenido mucho éxito, tengo ya clientes frecuentes. Y estamos teniendo tanto éxito con esto que estamos impartiendo ya el tarot en un curso. Okay. Vamos a empezar el 20 de agosto aquí en Toluca, para los que se quieran inscribir, toda la información está en la página Tarot Toluca, y vamos a también tener un curso de registros akáshicos. ¿Sabes lo que son los registros akáshicos? Más o menos, tengo una ligera idea. ¿Cómo? Registros akáshicos. No, el único registro que conozco es donde te casas. No. De las llamadas. ¿Nada más? Los registros akáshicos es el libro de tu alma. Todos hemos reencarnado muchas, muchas veces. Entonces, en este libro se almacena qué fuiste, cómo moriste, qué fuiste en otra vida, a qué te dedicaste, qué dejaste pendiente. Incluso puede llegarte mensajes de parientes o amigos que ya hayan trascendido también. Se les hace muy divertido mandarme mensajes. Mirna, es lo que yo te quería preguntar. A veces cuando tú conoces a una persona, dices, ay, qué bien me cayó esa persona, como que siento que yo ya la había conocido de tiempo atrás, como que siento, no sé, como que hay un clic especial, ¿no? Sí. Es justamente por esto de, sí, de lo que tú hablas. Fíjate, les voy a platicar algo muy personal aquí entre nosotros porque estamos en casa. Uh-huh. La conexión que tengo yo con mi hijo, el pequeño, tiene 16 años. Dirán, pues sí es mágica porque es tu hijo, uh-huh, pero no, esto uh-huh, de verdad va más allá. Uh-huh. Entrando a mis registros akáshicos, les pregunto a mis guías que si él y yo ya habíamos estado juntos en otra vida, ¿y qué crees que me dijo? Que sí. Él fue mi papá en otra vida, él se fue a la guerra y nunca regresó. Entonces, en esta vida decide regresar como mi hijo para que yo lo cuide y no lo deje ir. Entonces, ese tipo de cosas pueden ver en registros akáshicos. Un caso que tuvimos esta semana que me impactó mucho es una chica
que tiene 33 años, sana, guapísima, como tú dices. ¿De 33? Pero yo no tengo esa edad, yo todavía no alcanzo ese escalón. Qué mala eres. Disculpamos en casita, pero ya comentó la edad de X. No es cierto, ella dijo guapísima, nada más. Ah, okay. Ok, ella sana, guapísima, muy jovencita, ha tenido 4 abortos. Entonces, bueno, ¿por qué su cuerpo no puede dar vida? Entramos a los registros acá, chicos. Resulta que ella en otra vida fue bruja negra. Y cuando hace el pacto con este personaje, él le dice, sí, te doy el poder, pero tienes que ofrendarme la vida de uno de tus hijos. Ella, como no sabía lo que era ser mamá, dice, va, quiero el poder, te ofrendo a mi hijo. En esa vida ella tiene un bebé, lo deja, este personaje se lo deja cierto tiempo, y a los 6-7 años regresa y le dice, vengo a cobrar mi deuda. Entonces ella dice, no hay modo de que negociemos, ¿verdad? Y pues él le dice que no y se lo lleva. Todos los contratos que hacemos en vidas pasadas se terminan cuando termina tu vida. Pero tu alma, que el alma de ella quedó tan dolida, que en esta vida no permite que su cuerpo dé vida. Entonces sus guías espirituales, mediante los registros akáshicos, le mandan un ritual para que lo corte. Y espero que ella me llame en 9 meses para decirme que ya va a ser mamá. Que ya ojalá mamá. Que sí. Entonces, este tipo de cosas vas en registros akáshicos. Y junto con el tarot no te quiero platicar. Te llega muchísima información. Entonces, estamos dando consultas en Toluca. Tenemos el curso de registros akáshicos. Tenemos el curso de tarot para quien quiera. Vamos a empezar ya. Es que, bueno, no sé, tú no me vas a dejar mentir, Mirna. Es algo muy delicado. Hay que tener mucho cuidado porque muchas personas a veces acuden a lugares que no son como los adecuados y solamente les hacen una limpia, sí, pero de bolsillo, porque realmente sí. La suerte sigue estando exactamente igual. Sí. Caen con personas que no son las adecuadas. Entonces, sucede... Y fíjate que, perdón que te interrumpa, no, adelante. Mucha gente nos toma como charlatanas. De verdad que para mí es mucha responsabilidad el decirte, por ejemplo, porque casi no se da, casi no, si tu pareja te está haciendo infiel. Ay, no, entonces, eso ni te lo preguntan. Imagínate que no. Yo te digo sí y la persona está embarazada. Claro. Con quien está, porque te puedo decir de dónde es o cómo es. Uh-huh. Yo no sé si tú vas a salir, vas a agarrar un machete y vas a ir y lo vas a hacer cachitos. Claro. Entonces, para mí es mucha responsabilidad la información que te voy a dar. No tengan miedo, también no les digo cosas tan de sopetón. Sí. Trato de ser lo más ligera, que a mí me enseñaron cuando estuve estudiando tarot, es que hay que poner luz donde no la hay. Entonces, uh-huh. Si tú traes dudas, si tú traes algo que te está atorando, mi responsabilidad es darte luz, claro. Guiarte por dónde. El tarot no te marca. Mucha gente también me dice, oye, pero no me voy a condenar. No te marca. Ella lo que hace es darte una guía. Entonces, desde la guía, pues si sabes que te van a correr, por ejemplo, del trabajo, pues ya tú... empieza a buscar en otro lado o recompones el camino. Pero si ya no los llegaste a decir, pues ya vamos como midiendo en dónde vamos a pisar o algo así. Exactamente. Juan, ¿ya hay preguntas? Sí, me está diciendo producción. Sí, por ahí nada más. Hay varias personas que están interesadas. Okay. Pero comentarles que para preguntarle a Mirna deben dejar su fecha de nacimiento y una pregunta concreta para que ella les pueda resolver todas sus dudas. Entonces, allá las personitas que nos están viendo, esas preguntas concretas, y Mirna les va a responder. Ya y por ahí hay una tenemos por ahí. A Lupita sí. Mendoza, a quien mando un saludo allá en casa. Ella es del 28 de junio, Mirna, de 1992. Ok, mira, dentro de las cosas que hago también soy numeróloga, entonces le podemos decir a Lupita, independiente de la pregunta que ya la vi, Lupita, ahorita te contestamos, por la fecha de nacimiento eres muy buena para abrir caminos. Y además yo creo que tienes la intuición muy desarrollada o sueñas cosas que pasan, algo así. Ya me contestarás aquí en un comentario aquí mismo, donde nos lo estás poniendo, donde me digas si estoy en lo correcto o no. Ok, dice ella que quisiera saber si pronto llegará el amor. Vamos a ver. Vamos a ver, Lupita. Agárrate, porque si no llega no te quiero deprimida. ¿Necesitas la mesa misma? No, así estamos muy bien. Fíjate que te veo que has tenido problemas. Mira, nada más, has tenido algún problema y te ha salido como que te botó para todos lados. ¿Va? Debes de tener más confianza en ti. Eres una persona que tiene mucho que dar. Veo tu energía muy en equilibrio, pero te hace falta seguridad en ti misma. Yo creo que si te echas un clavado para adentro y empiezas a ver qué es lo que quieres,
va a llegar la persona indicada. Y sobre todo, ¿cuáles son, Mirna, las cosas buenas, ¿no?, que tiene Lupita? Porque me imagino que son muchísimas, sí. Pero hay veces, como tú dices, hace falta que uno vea en su interior para decir, ah, claro, pues tengo esto, esto, ¿sabes esto? ¿Sabes qué nos pasa, Gise? Que si yo te digo ahorita, ¿quieres una pizza? Me vas a decir, no, ¿qué quieres? Ay, no sé, pero pizza no. Yo sí sé, Mirna, unos tacos. La mayoría de las mujeres no sabemos qué queremos. Y aparte, acuérdense, muchachas, que el universo entiende nada más lo que pedimos, no el no quiero. Sí. Si queremos un hombre que sea fiel, que sea respetuoso, lo debemos de pedir así. Y muchas veces lo que hacemos es que no quiero que sea borracho, no quiero que sea infiel, no quiero... ¿Y qué creen? Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, tenemos que ser bien claritas. Quiero que sea pudiente. Cariñoso. ¿Verdad? Cariñoso. Que sea bondadoso. Que sea fiel, porque dicen que luego fallan en eso. Sí, pidan todo. De verdad, hagan su listita como cuando se la hacían a los Reyes Magos. Y allá arriba van a escuchar su petición y les va a llegar. Pero aclárense. Aclárense, de verdad. Sí, también hay que tener cuidado con lo que se pide y cómo se pide, ¿no? Como lo acabas de mencionar. Es lo que te digo, de pronto decimos, quiero un novio que sí tenga como que el poder económico, ¿no? Pero se nos olvida decir que sea generoso, porque claro, luego tienen y no sueltan, muchachas, pidan que suelten. Entonces, tenemos que ser bien claras, tenemos que ser bien específicas. Y también, ¿sabes qué pasa? Y bueno, para también por este lado, porque también los caballeros de pronto se pasan, no pidamos lo que no podemos dar. Yo pido fidelidad, pero quiero andar en la party. Claro. No, muchachas, no. ¿Qué quieres para ti que puedas dar? Uh-huh. Entonces, ahí es donde nos falla, ¿verdad? Quiero que sea fiel, pero... Pues, tengo acá mi velita prendida todo el tiempo, ¿no? Entonces, no, hay que hacer una lista bien honesta. Quiero un novio que se cuide, que se cuide en el aspecto de hacer ejercicio y todo, pero de repente yo, la llantita... O no quiero ir con él a correr. Claro. Entonces, también, ¿qué vas a tener en común con él? Uh-huh. Si nada más es el cuervo que está muy guapo y está así como nuestro invitado de hace ratito, que muchachas no lo vieron en persona, pero... Ay, mira, perdón que les interrumpa. Hay más preguntas. Es que tenemos más preguntas y disculpen, pero no habíamos visto porque estamos aquí bien entretenidos, pero por ahí comenta esta Karina Ramírez. En casa también te mandamos un saludo, un beso, Cari. Es el 30 de mayo de 1975. Ok. Pero, ¿cuál es su pregunta de Cari? No, esa es... De Cari es el 30 de mayo... Y también tenemos a Mérida Quintano, ella es el 4 de junio y quiere saber si en este año va a ser mamá. Ay, vamos a ver si vas a ser mamá. Ay, esas son de las preguntas más bonitas. Sí, yo creo que sí, son bendiciones, sí, en la vida. Exactamente, ok. Yo creo que ahorita estás terminando algo estás teniendo pendiente. A lo mejor para ti sería un comienzo el tener un bebé, como renovarte. ¿Pero qué crees? ¿Que el tarot te está diciendo que acabes algo? No sé, a lo mejor traes ahí una relación medio atascada. Entonces, vamos a desatorarla. Acláralo y yo creo que sí vas a estar lista para ser mamá. Tiempo al tiempo, ¿no? Sí, claro. Tiempo al tiempo. Tenemos otra, Sergio. Quiero saber... ¿Qué le depara el próximo año? ¿Qué me depara el próximo 2019 en salud, amor y trabajo? Su fecha de nacimiento es el 28 de junio de 1997. Fíjate que él también es muy bueno para abrir caminos. Se me hace, Sergio, que eres bien bueno para iniciar algo, pero ¿lo terminas? Porque de pronto son bien buenos para poder empezar algo. ¿O no lo terminas? Sí, no, es muy buen líder. Por la fecha de nacimiento es muy buen líder, pero... Sergio, ¿terminas las cosas? No te estoy balconeando. No las termina, Sergio. Ya, no sé por qué siento que no. Entonces hay que terminar las cosas. Vamos a ver si te va a ir bien. Vamos a ver qué te depara para el siguiente año. Mira, es una de las mejores cartas. Tienes todo para hacerla en grande. Tienes todo sobre la mesa para hacer tu magia. Nada más aclárate también y ponte bien intencionado en hacerlo y dale seguimiento. Vas a tener muchísimo éxito. Y ya vi Luisa de Kenny Mena, que es una gran amiga, y aprovecho para mandarle un abrazo porque es su cumpleaños el día de hoy. Gracias, amiga, por estar viéndonos en casa. Este es tu casa también. Y bueno, ella es de 93. ¿Pero de qué fecha? 31 de julio. Hoy. El 31, por eso le mandamos abrazos de todo cariño. Ok. ¿Qué es lo que nos va a preguntar?
No ha mandado su pregunta, es que no, ¿verdad? Aquí abajo, mira. La pregunta. Tenemos a Mayra Morales, 3 de octubre del 79. ¿Qué dice mi fecha de nacimiento? Ay, mira, empezamos con el tarot y ya me seguí yo con la numerología. Ok, vamos a ver. 3 de octubre. Híjole, como que te hace falta ser ordenada. ¿Qué crees? Ya viste, Mayra. Oye, Mirna, ¿tú crees que las personas que nacen en octubre les hace falta como empezar a ser ordenadas? ¿O cuál es la característica de las personas que nacen en el mes de octubre? Fíjate que son muy enamoradizas. No, pues es que allá en producción me dijeron, pregunta. Por eso te lo pregunto. Pepe, que ya anda ya, está diciendo que de diciembre. ¿Cómo son? Ay, de diciembre. No, primero octubre. Primero octubre. Es que les voy a platicar una cosa. No es tanto el mes como nombre. Es el número que representa el mes. Entonces, en numerología, reducimos la cifra a un número. Entonces, octubre es 10, se vuelve 1. Entonces, son muy buenos para iniciar las cosas. Okay. Y por ahí tenemos una preguntita. Pam Guerrero, ella es mi amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo va a seguir la relación con el papá de mi hijo? ¿Cuál hijo, Pam? ¿Cuál? Ya saben. Madre santa, de lo que se entera uno y al aire. Pam, no me hagas eso, por favor. Ven, mi amiga. Ok. Madre mía, de verdad que estoy en shock. Estoy en shock. Okay. A ver, Mina, a ver. Fíjate que me parece que es un hombre bondadoso, es un buen hombre, te conviene, cuídalo. Yo creo que va a estar bien. No sé por qué me llega como que no hay que ser tan caprichosas, Pam. Hay que ser menos exigentes. Hay que cuidar a un hombre si ya lo tenemos y es bondadoso, hay que cuidarlo. ¿Sale? Acuérdense, muchachas, todo es dar y recibir. De pronto somos bien que me consienta, que me dé y quedamos para allá afuera. Claro, y ¿sabes qué, Mirna? También creo que muchas personas al paso de los años pues se quedan esperando a su príncipe azul. Pero el príncipe azul también se despinta, entonces pues no hay que esperarlo. O no se es despiñe. El tono de azul que queremos, eso nos pasa. Y la última. Okay. Dre Rey, 4 de abril del 83, sobre mi matrimonio. Vamos a ver si vas a estar bien en tu matrimonio, ¿va? Yo siempre les digo, muchachas, pregunten cosas bonitas. De pronto me dicen, ¿me voy a divorciar? Mejor pregunta si tienes solución, si vas a estar bien. Las mujeres. Ok, vamos a ver si va a estar bien en su matrimonio. ¡Mira! ¿Qué carta es? ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Cuál es? Los enamorados. Creo que no tenemos que decir más. Vas a estar muy bien. Le voy a pasar acá más de quitar. En la cámara para ahí que está. Vean los enamorados ya. Para ella. Vas a estar muy bien, muy, muy bien. ¿Quién más? Y ya nada más. Ya nada más es Rey. Ya. Rey, ok. Mirna, te agradecemos de verdad. Este tema nos da para muchísimo. De verdad, yo creo que a la próxima vamos a pedir mucho más tiempo porque claro que sí. Aparte de buenísima, es interesantísimo todo esto. De verdad, te agradecemos mucho el que hoy nos hayas acompañado. Nuestra madrina, igual que Dani, igual que Pepe, porque hoy es nuestra primera emisión, no nos deje de seguir a través de idmedia.mx. ¿Tus redes o dónde te pueden encontrar? Tarot Toluca, tenemos consultas. Tenemos el curso, también tenemos el curso de registros akáshicos y además de leer el tarot, lo que hacemos es lectura de runas, lectura de rostro, damos sanación con Reiki, Diksha, radiestesia, tenemos ahí muchas cosas. Pues interesante. Bien padre todo lo que comenta Mirna, ya saben, síganla por redes sociales, síganos en ID Media para que también puedan aclarar dudas, nosotros estaremos pasándole todas estas dudas a Mirna y pues a seguirla, chicos, también. Con cuidado, ya también decía que hay que tener precaución en este tipo de temas. Si no queremos algo malo, pues no hay que meternos de más. Claro. Todo con calma. ¿Okay? Así es. Regresamos con otro invitadazo que nos va a estar hablando acerca de tips de moda, de belleza, qué es lo que sí, qué es lo que no. No se vayan y síganos a través de idmedia.mx. Estamos en casa. Esta semana en casa nos acompañará Pepe Romero, consultor de imagen. Waiting to
Y ya estamos de regreso con un invitado que se los prometimos antes del corte. Un gran amigo, me da un placer que sea amigo. Él el padrino para este programa. De verdad que muy felices. Y Pepe, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir, porque estos tips de moda, tú eres especialista. Y la gente que nos está viendo y que siguen a Pepe en redes sociales no dejarán mentir que es un experto en moda, porque a donde va siempre sabe cómo vestir. Y a eso vienes, Pepe. Y sobre todo, amigo, Pepe, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Y sobre todo que a veces a todos nos hace falta, tanto a hombres como mujeres, que alguien nos diga, oye, esto sí, esto no, esto para alguna cena, esto para la fiesta. Entonces, por eso tenemos a un experto. Sí, muchas gracias, amigo. Pues muchos de ustedes ya me conocen. Juan, gracias por la invitación. Giselita, qué gusto de verte. Muchas gracias. Además igualmente. De que estás guapísima. Tenía tanto... ¿Te fijas? Que... Él no dice mi edad. ¿Te fijas? Ah, bueno, yo no dije la edad, pero ya la escuché. Así que... Amiga, no es cierto. Para todas las personas que nos conocen, tanto a mí como a Juan, como a Giselita, saben que pues... estamos aquí para hablarles respecto a todo lo que ustedes quieren saber. Y para todas las personas que nos están viendo, pues no dejen de mandarnos preguntas, de preguntarnos más bien de todo lo que quieran saber acerca de moda, tendencias y todo lo que se va a usar en este año. Y más bien lo que resta del año y lo que viene para este 2019. O también, Pepe, si tienen algún evento este fin de semana o alguna fiesta o se van a salir o van a salir al antro con las amigas o algo, mándenos también sus preguntas a idmedia.mx para que Pepe las conteste. También les recomiendo que sean específicas para que también Pepe conteste sí, no, y sea más ágil, más rápido y podamos responder muchas más. Sí, claro, fíjate que en ocasiones luego la gente sí nos llega a preguntar y a mandar fotos medias raras y pues oye, pues, no, ni siquiera te veo, no sé cómo es tu cuerpo, no sé cuánto mides, no sé cómo estés ni nada. Entonces la verdad es que luego le digo, pues no sé, ponte lo que te sientas cómoda y que te haga sentir bien y punto. Y claro. Fácil. ¿Estás de acuerdo? Pepe, o también de repente en algunas ocasiones me imagino que te han de mandar fotos y tú es así de, no, o sea, con esto ni a la tienda. No, o sea, exacto, no. Bueno, aparte, no, yo pensé, ¿sabes qué pensé? Que iba a decir que te mandaban fotos nudes. O algo así. Fotos prohibidas. Fotos prohibidas. No, bueno, no sé. Ah, bueno, no, esas quedan aparte. Sí, no es cierto. Oigan, pues tenemos ahí, también traigo unas imágenes para que empecemos a ver lo que se va a usar, lo que no se va a usar, lo que dejen de usar y lo que por favor saquen de su ropero si es que lo tienen guardado y lo que no, y lo que no han sacado, vuélvanlo a utilizar. La verdad es que eso es súper importante. Mira, por ejemplo, en ocasiones me han preguntado antes de llegar aquí que si se usaban todavía los tenis blancos. La verdad es que hay gente, no sé si han visto, que vas con el novio, tenis blanco. Sí. Vas al zoológico, tenis blancos. Vas al súper, tenis blancos. Jeans roto, tenis blancos. Ajá. Te pones pantalón de vestir, tenis blancos. Sí. Te pones falda, tenis blancos. La verdad es que sí está padre usar el tenis blanco, pero no es con todo. O sea, la verdad es que es importante saberlo utilizar, saberlo dónde llevarlo y saber cómo llevarlo. La verdad es que exagerar también con el tenis blanco, recordemos que es una prenda que se nota fácilmente y que realmente la gente va a notar cuando es tan repetitivo. En ocasiones, así tengas diferentes pares. Es lo que te iba a decir, blanco, ¿no? Y te ven los mismos, dicen, no, ajá, espérame, exacto. O sea, sí, aparte, aunque tengas diferentes tenis de blanco, siempre se va a ver el mismo tenis blancos. Y más ahorita con los pantalones microskirt, que son cortitos, entonces la gente los utiliza muy a menudo, tenis blancos. La verdad es que hay que dejarlo de usar un poquito más. También por ahí pasaron la imagen de Victoria Beckham, no sé si la podemos regresar. También es válido usar unos estiletos con unos jeans, porque pues también tenemos que utilizar el zapatito hasta para ir a la tienda, para verte más femenina, más cómoda. No le hagan caso a la niña, porque yo creo que la niña va a clases de taekwondo o toma clases en una prisión o algo así. Solamente enfóquense en la imagen. La verdad es que estiletos como estos los pueden utilizar y a las mujeres les va bastante bien. La verdad es que a pequeñas, a altas, medianas, si eres oversize, si eres más delgada, la verdad es que unos estiletos como estos son básicos, ¿no, Pepe? En el... dice, mire, y la verdad es que puedes lucir súper bien con una playera a rayas, la verdad, un jeans al ombligo,
para aquellas personas que tienen caderush, caderush, manchush. Lo pueden utilizar súper bien y se pueden ver súper cómodas, la verdad. Pepe, ahorita que estamos viendo esa imagen, sácanos de una duda. ¿Las rayas horizontales hacen que te veas más delgado o son las rayas verticales? No, las rayas verticales siempre nos van a ayudar a ver, a marcar nuestra silueta hacia abajo, como, okay, como su nombre lo lleva. Son totalmente líneas que nos van a dar una proporción hacia arriba, hacia la largo. Okay. Las rayas horizontales no te benefician ni tampoco te hacen mal. La verdad es que, obviamente, si estás big size, pues sí te vas a ver más big size. Entonces, pero traten de utilizarlos solamente con prendas. Yo les recomiendo que las personas que tienen un cuerpo un poquito llenito y quieren utilizar rayas así, utilicen un saco. El saco siempre te va a cortar la silueta y siempre va a permitir que se te vea toda esta parte de aquí enfrente ceñido y es, va a hacer que no se te vea todo totalmente. Como la imagen de las chicas japonesas que se tapan todo el cabello y cuando se quitan el cabello, así cuando te quitas ya el saco, ¿qué onda? ¿Dónde traías todo eso? Allá atrás en producción, no voy a decir quién, pero allá atrás en producción, ahorita que estás hablando de las rayas así, alguien se está tapando así, entonces... Bueno, pues ese es un claro ejemplo de que las prendas también nos ayudan a disimular ese tipo de cuerpo que tenemos, entonces para que no se tape... Y traemos otra imagen por ahí de cómo, la verdad es que estamos en martes, pero también aplica el miércoles coctelero. Claro. No, bueno. El viernes. El viernes de viernes social. Auxilio, sábado. Yo ya no encajo aquí. Fíjense que esta prenda que tenemos aquí en pantalla es de mis preferidas. La verdad es que si tienen en casa un saco godín, el saco del profe, sáquenlo, la verdad es que sáquenlo de verdad, sáquenlo de sus armarios, porque los sacos así, si tienen una playera de banda metalera, aunque solo escuchen Timbiriche, Luis Miguel, claro, no importa, utilícenla, la verdad es que esta combinación me encanta, porque son los pantalones sueltos, los pantalones oversize, pantalones con estiletos, ayudan muchísimo a las mujeres. Si tienen el pantalón guango que utilizaron en la primera comunión de su hijo, sáquenlo, por favor. Y es que, ¿sabes qué, Pepe? Que la moda regresa. Exacto. O sea, cuando uno cree que esto ya no lo vas a utilizar y lo quieres tirar a la basura, te das cuenta que al poco tiempo regresa. Exacto, y dices, regresa, no. Que toda la moda regresa, solamente regresa remasterizada. Claro. Entonces, pero la moda siempre va a estar girando, así como les dije. Este look que... por cierto, este look que tenemos de fondo, ya no lo usen, por favor. Ya no. Si tienen a una amiga que utiliza todavía este tipo de look, que son como muy, muy destapados, ya no, por favor, ya no los utilicen. Es que ya no está de moda, ¿no? No, ya no. Si tienen una amiga así en sus grupos de chats, elimínenla. Elimínenla. Seguramente es de las que pone jajaja, ja, ja, nada más. Es de las que está viendo las fotos de su marido con ustedes y seguramente se lo está sabroseando. Así que, por favor, elimínenla, por favor. Ya no la permitan más en sus círculos. Y si la permiten en sus círculos, llévense un chat. Y tápenla. Es como la amiga baja novios, Pepe. Exacto. Algo es como, así. Es como así. Okay. Es como la que llega al gimnasio todavía casi en tacón y en pan. O sea, no, por Dios. Sí. Mira, por ejemplo, este look que tenemos de fondo es el ideal para mí. En mi mundo ideal es las mujeres visten así, súper cómodas, playeras súper básicas, pantalones súper básicos, con tenis o con zapatos súper elegantes. Mira, así te vas al bautizo, así te vas al desayuno, así te vas a la barbacoa. Si te dices, vámonos por una gordita de haba, ponte una playerita, ponte lente. No si te vas, con Pepe no se puede nunca, se los juro. Si te vas a las pizzas, si te vas... A los tacos. Bueno, es más, si te vas a echar dos de cabeza y una de gana... Con este look, la verdad. Pepe. Pepe no se puede, chicos. La verdad es que es súper cómodo, súper básico, luce súper bien, luce súper fresca. Yo les recomendaría, Pepe, ahorita que dijiste dos de cabeza y uno de nana, digo, por el olorcito, sí recomendaría que fueran dos playeras iguales, dos pantalones iguales. Sí, para que entrando a la taquería, pues obviamente se te impregna el olor, saliendo te cambias, pero sigues llevando la misma ropa. Sí, fíjate que... Porque el olor de cabeza y de nana, déjate cuento. Oigan, pero espera.
esperen, ya para no alargarnos, porque tenemos preguntas de gente que le encanta seguir a Pepe. Ya saben cómo él se las gasta para burlarse y todo. Cuando invitan a una fiesta a Pepe y estás presente, déjenme decirles por experiencia que nada más estás viéndote a ver si no traes algo mal, porque desde que llega te tijerea así y ya te escanea. Dice, esto está mal, esto no. Con Pepe hay que tener cuidado con esos detalles de moda porque se la sabe. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Estas personitas que están por acá, por ejemplo, mira, Claudia Escutia, que te manda muchos saludos, le encanta todos los consejos que das. Tenemos también a Carlos Pérez García que dice, Pepe, ¿qué corte será tendencia para los hombres? Pero corte en cuanto a que corte aprendas. En cuanto a prendas. Ah, en cuanto a prendas, fíjate que ahorita viene lo maxi size en hombres, que son sudaderas. Hemos visto como esta tendencia yankee, como guanga, como floja. Pantalones super guangos. Vienen las pinzas, nuevamente regresan. Utilícenlo con el zapato. Si tienen el zapato que utilizaron en su primera comunión, como lo dije, o cuando fueron chambelanes, sáquenlos. Porque esa suela gruesa, ese corte cuadrado, se utiliza muchísimo. Nuevamente, toda esa tendencia está súper fuerte. Oye, también he visto los tenis con plataforma. Exacto. Oye, yo la primera vez que los vi dije, ¿cómo? O sea, ¿sí es en serio? Bueno, pues ya. La primera vez que me los puse, bueno, haz de cuenta que me vi. Bueno, es más, si llevaban agua bendita, me lamentaba. Yo creo. Así me hacía. Pero sí están de moda, ¿eh? La verdad es que están de súper moda las plataformas. Y más para todas las personas, pues, que me conocen, que mido 1.10. No, un poquito más, porque míranos. Más. Bueno, entonces, verán que también traigo tenis así como un poquito altos, porque están de súper tendencia, la verdad es que ahora los tenis se utilizan con unas suelas muy gruesas, muy grotescas, muy toscas, entonces, utilicen esos tenis, les van a ayudar muchísimo, y esos sí, pónganselos con todo. Pero ahora también te digo algo, Pepe, yo al ver que estaba como de moda y todo, dije, bueno, a ver, ¿qué tienen estos tenis, no? Entonces voy, me pruebo unos y todo, dije, no, o sea, Pepe, espérame, es que aparte de la moda, son comodísimos. Sí, la verdad es que... O sea, son comodísimos, de verdad, dije, me los llevo. O sea, y van a decir, ay, esta ya cayó en la moda. No, son cómodos. Bueno, no son cómodos unos los que son planos. Hay unos que traen un corte en la parte trasera, que es como inclinadito, así una cuchillita en la parte de enfrente, que te permiten caminar precisamente. Sí. Los que son planos, obviamente no, porque vas a andar como las Spice Girls en el Super Bowl. Entonces, ese no, pero se utilizan ese tipo de corte, las que traen como una cuchillita, una cuña, eso te van a ayudar muchísimo. Pero imagínense que hay unos tan cómodos que hasta los sacaron para hacer ejercicio. No sé si se acuerdan de unos que utilizaban que eran como que te amortiguaban algo. Y que según esto, depende de los pasos que dabas, era como bajabas de peso, de ¿no? Hecho, que te ayudaba a quemar grasa. El instructor yo le iba a decir que yo traía esos tenis. ¿Qué tan buenos eran? ¿Qué tan buenos eran? Entonces, también la tendencia para hombres también va a seguir no usar calcetín, Los pantalones maxi size, oversize, siguen muchísimo. Utilícenlos sin calcetines, utilícenlos, no importa que el juanete ahí esté un poquito mal, pero utilícenlos sin calcetines. La verdad es que sin calcetines... Pero es que nosotros también, o sea, los que lo vemos, pues, ¿qué culpa tenemos, Pepe? Ah, bueno, o sea, es no, que sí, hay es que si está el juanete, el callito y todo, pues, no, ¿nosotros bueno, qué? Sí, no, la verdad es que luego sí ves cada contaminación. Pero sí es básico utilizar este tipo de prendas y todo eso, y la verdad es que súper cómodo. Síganme a través de mis redes sociales. Así es. Sigan viendo todos estos tips y muchos más. Muchísimas gracias, Pepe. Tenemos el tiempo encima, te agradecemos mucho. Y pasamos también Dani, por favor, Dani, para despedir el programa, nuestros padrinos de lujo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Juntémonos. Les agradecemos mucho nuestra primera emisión. Juan, ¿algo más que tengas que agregar? Sí, pues nada más comentarles que es la primera emisión de muchas. Primeramente Dios, aquí nos vamos a seguir viendo el martes a partir de las 5 de la tarde con mucho contenido, invitados de lujo, gracias en casita a la familia, a los amigos, los queremos muchísimo. Y síganos a través de idmedia.mx, estamos en casa, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juan Anaya. ¡Estamos en casa! Síganos por idmedia.mx. Me imagino que es miedo.
miércoles, digo, en la mañana yo desperté y todo, vi la fecha, es miércoles. Ahora sí, como que a qué escuela inscribirlos, platícanos acerca de esto. Rapidísimo, ¿qué prefieres, pizza o hamburguesa? ¡Oye! ¿Tú qué preferirías? No la dije, pero yo prefiero los tacos. Y ustedes, yo sé que también. Yo sé que también los tacos, porque a todos nos encantan. Es el favorito de todos. Estamos en casa. Síganos por idmedia.mx. Soy Lizeth Larraguibel y acompáñame en punto de las 9 horas en el noticiero matutino a través de la plataforma www.idmedia.mx. En Facebook, @oficialidmedia.mx. Lizeth Larraguibel. Una hora con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame en punto de las 9 horas y sé parte de esta historia. Un día a la vez. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por idmedia.mx. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.idmedia.mx. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Ya estamos listos para Entre Amigos, una emisión más, y vamos a tener el día de hoy esto.